Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a encontrarnos haciendo Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Inicio del último mes del año, primero de diciembre de 2011, arranca esta propuesta que de lunes a viernes tiene una hora de duración entre las 20 y las 21, y en esa hora, por la señal Santa María, el canal de la vida, compartimos las noticias de la iglesia local de la Argentina y el mundo, y hablamos también de aquellos temas que nos ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. Usted sabe que hoy es día jueves y el día jueves tiene como protagonista de este programa a nuestro amigo el doctor Carlo Amatucci, que vino otra vez con el esfuerzo que significa. El hombre llegó. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, querido Roque. Todo honor. ¿Cómo estás? Que no te pregunto por tu salud. A ver. Yo estoy bien, la verdad que no me puedo quejar. Sí, sí, sí. No me puedo quejar. Dicen que podría estar mejor, es verdad, pero bueno, vamos bien, que no es poco. Y yo lo veo que sigue con esa energía y esas ganas de comunicarse con la gente, de transmitirle a los amigos y a las amigas toda esta experiencia de años desde la salud, desde el periodismo de investigación. Así que bueno, y hoy vamos a tener mucho de eso, doctor. Sí. Hoy hay unos temas que nos preocupan y nos debieran ocupar. Claro, yo cuando usamos... Que nos debieran ocupar. Cuando usamos esa frase al principio del programa, que uno la repite todos los días, que hablamos de estos temas que ocupan y preocupan, es verdad, digo, nosotros, no solamente como miembros de la Iglesia, digo, porque este programa tiene una amplitud que nos hace pensar que vamos más allá de lo que podamos pensar como personas de la Iglesia nada más. No lo queremos cerrar pura y exclusivamente a todos los que pensamos igual o parecido. Digo, yo creo que está abierta la oportunidad para que podamos discutir y entender y conocer otras miradas. ¿Y la diversidad? Totalmente de acuerdo. Claro. Yo creo que eso es válido. Por eso hay temas como esto que está sucediendo con nuestros legisladores, donde se está hablando de la muerte digna, de la eutanasia. Hoy vamos a tocar este tema, hay mucha inquietud, vamos a hablar en un ratito con el doctor, tenemos un material que nos ha cedido el programa Argentina de la Fe, donde también hay una mirada muy especial sobre este punto. Pero son muchos los temas que nos van acompañando todos los días, son muchos los temas que uno trata de presentar, y a veces nos quedamos cortos, doctor, con el tiempo. Y por eso no prometo. Tirano el tiempo. Es tirano, por eso no vamos a prometer mucho más, vamos a entrar en el programa. Ahí estamos. Usted sabe que tenemos el teléfono número 4512-3807, un correo electrónico pereira@marin.edu.ar. Y hubieron llamado a raíz del programa de ayer, me tocó con el padre Adrián Santarelli, y el hombre suma, cuando está suma y mucho, es un hombre esperado, es un hombre que genera mucha tranquilidad para otros. Bueno, antes que... Aparte, Julia de Avellaneda no se lo pierde ni por broma. Estaba acá, Julia de Avellaneda, que llama, muy ¿viste? Emocionada. Sí, no, hay gente que lo vive y lo espera los miércoles al padre Adrián, y nosotros lo que más queremos es que no falte. Bueno, este año tuvo un ausente importante durante 2 meses, que estuvo fuera de la Argentina, estuvo misionando por Cuba. Ya lo tenemos de nuevo de acá hasta fin de diciembre, que es cuanto vamos a estar al aire nosotros. Si Dios quiere, el padre Adrián va a estar con nosotros. Y Julia de Avellaneda, como muchos otros, agradecen la presencia de él. Muchos nos preguntan, vuelven a preguntar, ayer hablábamos. Está en la localidad de Olivos. Urquiza 1450. 1450. Esto es a 12. No, ¿sabes lo que dudo? Si es Olivos o Vicente López, porque Olivos. Es Olivos, ¿no? Es Olivos. Es Olivos. Yo me corrigí y después me olvidé. Sí, sí. Olivos. Urquiza 1450 en Olivos. Eso es a 12 cuadras de la avenida General Paz y Maipú. Una manera fácil de llegar. Ahora, si uno dice Vicente López, es ideal porque es el partido. Así que por una cuadra más, por una cuadra menos, es preferible siempre Vicente López, porque ese es el partido. Ah, bueno, está bien. Es el distrito. Está bien, está bueno que me lo diga. Usted lo va a encontrar de manera muy fácil en la Filcar, de cualquier manera, para llegar desde cualquier lugar de Buenos Aires. El acceso es sencillo, por la avenida General Paz y a 12 cuadras de la avenida Maipú, ya está la calle. Si no hay un piquete, llega enseguida. Exactamente, si no hay piquete. Y bueno, y si usted quiere saber los horarios de atención, la parroquia Santo Tomás Moro, es el nombre de la parroquia donde trabaja Adrián, www.parroquiasantotomasmoro.com.ar, va a encontrar los horarios, va a encontrar videos, va a saber cuándo son los momentos de la imposición de manos. Sí, que mucha gente... Que los martes y los viernes sabemos. Los martes y los viernes lo sabemos, sí. Por eso... Y la señora
Alicia Amalian también, ella ha estado el viernes pasado, ha puesto allí en la urnita las intenciones para varios de nosotros. Exacto, por eso... Qué lindo, ¿no? Está muy bueno, digo, nosotros tenemos también hacia todos los que nos ven un agradecimiento, lo quiero marcar, porque... Sí. ¿A qué te llama? Agradece, porque lo acompañamos, porque, bueno, por las cosas que se dicen, porque a veces ilustramos o construimos, digo, ¿no? Bueno, Aramo dijo el mosquito, son los que me acompañan, hacen generalmente posible esto, pero yo digo, si no fuera por ustedes, que están del otro lado, difícilmente podríamos estar acá. Así que bueno, al 4512-3807 llamó María Carlota Moura, es de Recoleta, le enviamos un saludo especial. No sé la edad que tiene, dijo que era una persona mayor, pide oraciones por sus intenciones. Y se hace una pregunta, doctor, que es muy, muy... Me detuve en este llamado y por eso lo puse primero. No pude encontrar todavía cuál es mi misión en la vida, ¿no? Dice ella. Y me vinieron muchas imágenes de esto cuando uno se plantea situaciones como esta. Y una de ellas, Juana Jugán, Jean Jugán, que fue la responsable de la creación de las Hermanitas de los Pobres, una congregación que atiende a los abuelos, los del Hogar Marín. Sí. La historia de Juana Jugán es una historia muy, muy rica y muy rica y simpática y con estas características. Ella tenía 47 años y no sabía esto. Se preguntaba, ¿cuál es mi misión? Claro. Un día iba por la calle y encontró a una persona, una abuela, que estaba en situación de calle, pasando frío, con hambre, y de buena que era, ¿no? Dijo, la llevo a mi casa. Y le dio un techo, una cama, le permitió dormir esa noche en su cama. Dijo, bueno, le presto mi cama, porque hace años que esta mujer no duerme en una cama, y le prepara una rica comida, algo caliente. Y comenzó a encontrar, dice, a los 47 años me di cuenta que lo mío, mi misión en la vida, era dedicarme a los abuelos y a los que menos tienen. Bueno, tal cual decía esta religiosa, así era la manera con que les enseñó a sus monjitas de la caridad allí Teresa de Calcuta. Eso, a esa persona nunca habían usado una cama, y menos que menos un colchón, y encima con todos los cobertores, las sábanas, como corresponde, y estar al lado de él, en esa agonía, en esa persona moribunda, para que se sienta acompañado, ¿no? Ese es el caso de una persona ya en hecho terminal. Pero como vos estabas mencionando, esta otra persona tomada de la calle, lo mismo, porque ella iba allí a las cloacas a ver dónde estaban los parias, ¿no? Claro. Y ahí los traía. Yo le digo a María Carlota Moura, que está en Recoleta, que no se aflija por este fenómeno de cuál es la misión en la vida. Yo creo que tiene una misión. Ella hablaba de que estaba mal, pero ahora en este tiempo se empezó a sentir mejor, que tiene familia. Digo, a lo mejor su misión esté relacionada con esto del silencio, de la oración, que mucho hace, porque hay mucho tipo de muchas formas de misionar en la vida, ¿no? Ya el solo hecho, familia, de santificar el trabajo que uno hace. Estábamos hablando off the record acá con el amigo Roque, y yo le digo, si cada uno en el trabajo que le correspondiere lo hiciera con amor, ese trabajo, le puedo asegurar que ya está santificándolo, porque el trabajo da dignidad a la persona. Y entonces, uno que lo tiene, tiene que agradecer a Dios, primero, tener trabajo. Segundo, que encima le paguen. Totalmente. Y tercero, hacerlo con amor. Para que dé fruto, para que sirva para algo. A lo mejor en la vida uno ha hecho muchas cosas y tampoco sabe que cumplió una misión importante. A lo mejor formó la familia, fue un gran animador en el trabajo. Esa mujer que dice, yo no me he realizado, claro, porque ve que no tiene un título universitario, que no puede tener una independencia económica, lo que fuere. Pero ¿y cómo? Si tiene la riqueza de haber formado a la familia. Porque en última instancia se supone que ese marido, debe ser como la mayoría de los que nos fuimos formados antes, venía y el dinero que cobraba a fin de mes, ¿a quién cree que se lo daba? A la mujer, la mejor administradora. Por eso, bueno, María... De aquella época.
no tenga duda. Ahora cada uno maneja su tarjeta. Sí. María, le mandamos un beso muy grande y estaremos pensando en esto que acaba de decir. Delia, de apellido Laudoni, es de San Isidro. Bueno, le dice al padre Adrián Santarelli que la parroquia Santa Isabel perdió al sacerdote Padre Foli, falleció, le vamos a avisar, seguramente lo sabe, porque los padres, los sacerdotes de cada diócesis interactúan mucho entre ellos y hay una manera de informarse, pero gracias Delia por el dato. Rosa, que es abuela de Seila y es de Ezequiel. Seila está embarazada, su nieta va a ser mamá por primera vez y están pasando un momento difícil porque perdieron el trabajo, bueno, ella trata de ayudarla como puede y Rosa está angustiada y pide que recemos para que la situación de ellos, sobre todo en este momento de espera. Yo, esto es una experiencia que la puedo contar porque la viví, doctor. Las criaturas traen el pan bajo el brazo. Sí, sí. Esto es increíble, ¿no? Me pasó en primera persona, le pasó a mi hijo, a Rocky. Yo digo, tarde o temprano la cosa se soluciona. Es así, ¿no? Es así. Y yo por eso yo admiro familia a los uruguayos, porque ellos saben que el pan lo tiene asegurado que va a traer esa criatura. Y ellos por si acaso le acoplan el termo. Entonces, de esa manera, teniendo mate y pan, los uruguayos están contentos. Ya está. ¿Viste? Mate y pan, sí. Brazo. Pan, y del otro un termo. Sí, señor, y es así, son felices. Bueno, Marta es de Recoleta, gracias, sí, nos conocemos Marta y mucho, de tantos años, le gusta este programa, que recemos por su salud. Saludos a Celia de Navarro, ¿dónde atiende Santarelli? Bueno, lo dijimos antes. Rosario es de San Isidro. Le pregunta al doctor Amatucci, puntualmente, sabiendo que venía, que haga una reflexión sobre este tema de la eutanasia y la muerte digna. Qué tema, ¿no? Todo un tema. En un ratito nos vamos a meter. Pero vamos a hablar en extenso luego de eso. Ya le daremos la respuesta a ella y a tantos otros que debieran estar atentos, familia. Es nuestro deber cívico saber qué es lo que quieren hacer nuestros legisladores. Porque ya tenemos la media sanción. Así que en cualquier momento tenemos ya específicamente una ley más que va contra la vida. Y el domingo pasado, precisamente, terminó el año que Benedicto XVI destacó ser el año de la vida, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Igual, bueno, nos vamos a meter después en el tema, volvamos a retomar después el tema de Benedicto XVI cuando dice 2011, año de la vida. Porque yo tengo una crítica importante para todos, para todos nosotros, porque fue un título, perdóneme, doctor, para mí fue un título. Y no pasó nada. Es que mucho tiene que ver los medios de comunicación. Porque yo, como yo leo todos los días, me mandan, viste, de la oficina de prensa del Vaticano, me mandan todo lo que se hace en el Vaticano, ¿no? Así cuando llegue a casa, ya tengo todo lo que hizo el Papa esta mañana. Como tenemos 4 o 5 horas de diferencia, así ya está. Las actividades que desarrolla. Es increíble, ahora va a comenzar la catequesis de nuestro Señor Jesucristo. Terminó lo de los santos, ahora va a hablar sobre la actividad desarrollada por Cristo durante este periodo que comienza para él litúrgico. O sea, un hombre que está continuamente, cuando no está escribiendo, vos sabés que se presenta ahora nuevamente Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? ¿Cómo ha logrado impactar a través de esos dos libros, en la vida pública de Jesús y luego en el segundo texto, todo lo dedicado a la última parte ahí, en el cual deja instituido todos los sacramentos, ¿no es cierto? Lleva una vida tan fecunda. Solo lo que ha ido a hacer el otro día a África. ¿Por qué los medios? ¿Por qué tanto odio a la Iglesia? Me expreso, porque si no fuera porque vos tenés el medio que te manda del Vaticano, porque tengas AICA aquí, estaría frito en saber ahora, la nota. Ya, bueno, vamos a entrar en la polémica ahora, y lo voy a hacer ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Yo estoy de acuerdo que los medios a lo mejor no acompañan, y no acompañan porque no les interesa, porque no es negocio, porque es un problema de ellos de cómo lo manejan, porque son medios privados, muchos de ellos, y pueden hacer con sus medios lo que quieran. Pero internamente, esto yo creo que deberíamos hacer un análisis propio, un mea culpa y decir dónde fallamos. Internamente no estamos haciendo grandes cosas para llevar adelante estas propuestas que hace su santidad. Porque digo,
si será el año de la vida o si fue el año de la vida, y en lo personal usted sabe que nosotros presentamos un proyecto para trabajar con la juventud, sí, que el cardenal Bergoglio lo vio de buena manera, sí, le gustó mucho, se entusiasmó y dio una forma de decir, bueno, avancen, se traba en estos proyectos luego con esta vorágine que también viven los responsables de la iglesia, sacerdotes, el párroco, los docentes de los colegios católicos. Claro. Digo, entramos en todo, entonces se diluye, porque hay tanto, dicen, tantas cosas para hacer. Pero en lo puntual, yo le pregunto y le digo a usted que está en su casa, si yo me equivoco, me llama 4512-3807 y me diga, no, Roque, te equivocás, porque por el año de la vida, lo que se hizo y que fue efectivo realmente y que tuvo llegada a la sociedad y generó un poco de debate y a nuestros chicos los metió en el tema y nuestros chicos empezaron a decir, che, pará, no hay que, el aborto no es una broma. Que me diga dónde se hizo, bueno, y cuándo. Bueno, querés, yo te puedo empezar a detallar, ¿eh? Sí. Mirá, este año tuvimos la suerte que para el Día de la Independencia se reunieron en la Casa Histórica de Tucumán un montón de legisladores de nuestro país, pero también de varias partes del mundo, porque precisamente la senadora Alonso, que fue la que más luchó a favor de la vida, ella es la que preside esa Comisión Internacional por la Vida de legisladores. Estuvieron allí, hicieron la Declaración por la Vida en la ciudad de Tucumán. Allí, en esa misma ciudad de Tucumán, yendo hacia allí el cerro San Ignacio, vos ves que está una localidad que se llama Yerba Buena. ¿Sabés que es la ciudad de la familia? Porque ahí nadie tiene menos de 5 o 6 hijos. Fue declarada ciudad de la familia. En la legislatura de la ciudad de Resistencia se votó todo por el año de la vida la semana pasada. O sea, se han ido haciendo cosas, pero lo que pasa es que no trascienden. ¿Cuántos habitantes tiene esta ciudad que usted me acaba de nombrar, ciudad de la vida? Yerba Buena es un lugar de... Ahí nació Lola Mora, ¿no? Uh-huh. Es un barrio paquetón, ¿no? Muy lindo. No sé cuánta cantidad puede tener de habitantes, pero de cualquier manera... ¿Sabe cuántos habitantes? Está bien, pero ¿sabe cuántos habitantes, doctor, tiene la ciudad de Buenos Aires? Sí, yo la no ciudad es que de Buenos valga, Aires, pero no hay niños. Vos sabés que ya... Y bueno, y por eso mismo, digo, entonces, a ver, perdóneme, no, yo no quiero ser tan incisivo con este tema, pero sí siento fastidio. Bien. Pero ¿por qué digo? Esto de pescar en la Escúchame, pecera... Escúchame, Urtiberea, está bien. Está bien, no, ¿te acordás cómo lo hacía? Me acuerdo, pero yo, Urtiberea, el abogado del diablo, no, porque digo... Pescar en la pecera. Si yo voy a decir que una ciudad pequeña de la Argentina, que la admiro, me encanta, que usted me la hace conocer ahora, es la ciudad de la familia y tiene 20.000 habitantes, 40.000 habitantes, porque tiene un número importante de familias y nacen los hijos, yo le digo, qué bueno que está eso. Pero la ciudad de Buenos Aires, que tiene más de 8 millones de habitantes, no hay niños. Y se está discutiendo y acá hay que trabajar. Porque digo, sacar la bandera de que fue un éxito, porque yo tengo una ciudad, un pueblito, una ciudad chiquitita de la Argentina y legisladores en Tucumán, yo digo, está bien, yo lo aplaudo y digo, esto es parte. Pero en lo macro, lo que realmente importa, donde está toda esta sociedad, la vorágine, acá es donde hay que pelear. Acá es donde el cristiano, el católico, el hombre que no es católico y que cree que hay que defender la vida porque es algo que es maravilloso, la y vida vos es un fijate, derecho de todo. Esta chica evangélica, Houghton, esta diputada, ella se rompió bien para que se hagan claro. Las cosas. Bueno, pues, y se motivan, pero, se han hecho. Pero Houghton, eso es lo que yo digo. Se necesitan muchas mujeres como Houghton. Y sí. Muchas mujeres que no solamente estén en los despachos de legisladores, no tienen por qué ser diputados, senadores. Se necesitan personas comunes y corrientes. Se necesitan comunicadores que estén convencidos y lo quieran decir como lo decimos nosotros, ¿no? Pero, ¿qué anoche pasa? Anoche 17 diputados nada más votaron en contra y 7 se abstuvieron. Esta ley, dos leyes se sancionaron ayer en diputados. Una, respecto de las personas que tienen un sexo pero no están conformes con lo que tienen y quieren ser lo que otra cosa, entonces ya está, ya tienen la ley hecha para ello. ¿Vos qué querés ser? ¿Mujer y sos hombre? Macanudo. El Estado te garantiza todo. ¿Querés ponerte el órgano que se te ocurra? Todo te lo van a dar gratis, todos te van a hacer esto. Vas a ir directamente vos al registro civil y le decís, yo que me llamaba Juan José de la Cruz, ahora soy Pepita.
y no la pistolera. Entonces, Pepita, y ahí mismo te van a largar. Mirá si don Antonio Matucci, cuando vio que se equivocaron y le pusieron Carlo en vez de Carlos, iba a ir allá, le dijo el del registro civil, y sí, pero ahora usted tiene que hacer un trámite, tiene que ir al abogado, el juez. ¿Sabe la fortuna que sale? Para eso, para los errores que se cometen, tenés que ponerte. Y para esto, para que esa persona que antes era un hombre y ahora es mujer, o viceversa, lo puede hacer directamente, ipso facto, y ya tiene el nuevo registro y todo. ¿Qué te parece? ¿Tiene esto que ver con la vida? Claro, claro, porque que tiene es, que ver. Pero a ver, porque esa persona después le va a dar a un niño en adopción. Pero a ver, doctor, si usted no está de acuerdo con esto, y estamos de acuerdo, ¿no? Yo comparto con usted, pero digo, la pregunta es, ¿qué hacemos para no llegar a esta instancia? Porque aparecemos a enojarnos. Hay que catequizar. Bueno, por eso hay que educar. Yo te le dije, yo me pongo a disposición, le mandé y cosas, yo me pongo, porque no se puede hacer un tercer congreso 25 años después de catequesis, bueno, en donde ha cambiado todo, las pibas de 10 años ya toman anticonceptivos. Doctor, y a partir de los 14 lo pueden buscar directamente ella. Usted no está de acuerdo con el matrimonio con personas que se junten del mismo sexo. Usted no está de acuerdo. No. Hoy, le guste o no le guste, se llama matrimonio igualitario. Sí. Y yo pregunto, porque lo viví, si usted no está de acuerdo, si yo no estoy de acuerdo, si ella no está de acuerdo, faltaban 3 días o 2 días para que se vote la ley y ahí apareció la primera expresión de los que no estaban de acuerdo. Entonces apareció frente al Congreso, de color naranja, miles de personas, X miles, no sé si fueron 5.000, 10.000 o lo que sea. Sí, sí. Aparecieron unos cuantos. Unos cuantos, pues es eso, unos cuantos nada más. 3 días antes, 2 días antes, cuando estaba todo cocinado. Hoy estamos hablando de este derecho a la muerte digna, ¿no? Sí. Y estamos hablando cuando ayer se votó media sanción, se le dio media sanción. Pero nosotros acá lo venimos diciendo hace mucho. Yo por lo menos lo he dicho. Pero yo también, yo lo comparto. Por eso dije, hay comunicadores y debería haber más que se comprometan. Pero debería haber más personas en las oficinas, en los hospitales, en los colegios. Y no hay. Yo digo, hay un silencio. Yo no sé si no sé expresarme, pero digo, hay un silencio que a mí me preocupa seriamente. Y ese silencio permite que todo lo que damos, pareciera que la mayoría de los argentinos estamos en contra del aborto. Porque es el relativismo moral, es el relativismo moral. Todo lo que es religioso pareciera ser que debe estar encajonado en un container en tu casa. Vos, fuera de ese ambiente, sos un individuo que no debes hablar para nada de la presencia de Dios. Por eso ayer me admiré cómo una mujer judía votó por su Tanaj, votó por el Antiguo Testamento, los 35 libros que lo constituyen, el Tanaj, por ella justo. Y yo por el ñato tal, yo por el otro, por estupideces, porque sabe que Dios sí lo va a juzgar en su parucía y cuando llegue el momento oportuno. Pero ¿y la patria cuándo se lo va a demandar a este individuo? Pero los culpables somos nosotros que los votamos. Está bien. Somos nosotros los responsables. ¿Sabe cuántos agnósticos? Por eso el católico, como yo le decía, fíjense lo que dice Monseñor Radrizzani, y lo reiteré tantas veces este año. Uh-huh. Estamos obligados moralmente a saber esto, porque ahora se viene, ¿sabe qué? La donación, entonces, de los pibitos, estos, los embriones. Y decía, a mí me sobraron, te los regalo. ¿Cómo te los regalo? Es un ser humano. ¿Y por qué la gente ignora todo esto? Pues somos un pueblo muy inculto, mi querido Roque. Bueno, ¿sabe cuántas personas que no son católicas, que no creen? No dejemos el católico, porque es un problema. Pero por eso digo, justamente, yo no lo quiero cerrar a que, por eso usted decía, el católico. Yo digo, personas que no creen en nada, yo he escuchado agnósticos que dicen, yo estoy a favor de la vida. ¿Y sí? No pasa que porque Dios la dio o no Dios. Digo, la vida es un derecho de todo. Y esto creo que, porque se ha encasillado como que todas estas son peleas de la iglesia o de la gente que está en la iglesia contra los que piensan bien, ¿no? Como que la sociedad se dividió en los retrógrados de la iglesia, sí, y los avanzados de estos tiempos. Ahora, ¿y las otras iglesias qué hacen?
Eso es lo que a mí me preocupa. Coincido con usted. Porque dejando a Cotton de lado, coincido. ¿Dónde están? Coincido plenamente. Porque ¿dónde están el Islam? ¿Dónde están los judíos? ¿Y dónde están los cristianos? Bien. Al margen de los católicos, que está muy involucrado. Que muchos, ¿dónde están? Muchos de esos cristianos que estamos involucrados, muchos dicen, entran en relativismo. Dicen, bueno, a lo mejor no está tan mal todo esto, ¿no? A lo mejor los equivocados somos nosotros. Creo que hay un tema grande de educación. Ahí pasa la cosa. Creo que hay un tema grande de educación. Pero llegamos tarde a la meta porque, le vuelvo a repetir, media sanción se dio ayer. Y esto será ley dentro de poco. Sí. Y yo llorar sobre, o hacer esto, ponerme a llorar ahora sobre el muerto, digo, ya no tiene mucho sentido si no hice nada para... Esto se planteó en noviembre de 1983, perdón, disculpe familia, del año 2003. En noviembre del año 2003, Iribarren, ese que era el ministro entonces, en ese momento, firmó él y el señor presidente que había en ese ahora fallecido, firmaron todos estos tipos de leyes que se iban a hacer. Ya están, ya se saben que se iba a dar todo esto. ¿Por qué no se trabajó con todo el tiempo ir insistiendo, querido, no estamos de acuerdo? El homomonio, la donación de órganos, la despenalización del infanticidio, la despenalización del aborto, la despenalización de las drogas, todo eso va contra la vida y está todo va a salir. Porque la gente no fue capaz de preguntar, a ver, este legislador que voy a votar yo, ¿qué dice al respecto? Por lo menos lo de sus distritos, por lo menos lo de su zona. ¿Por qué no sabe? Porque somos un pueblo que nos falta mucha cultura. No tenemos cultura en nada, no tenemos cultura cívica por un lado. Tampoco tenemos cultura vial. Por eso nos pasan los accidentes. Somos primero en el mundo en accidente vial y así sucesivamente. Somos lo que no habemos. Bueno, somos incorregibles. Yo mientras le cuento a la gente, a los amigos que nos siguen, ¿no?, que mientras hablamos, dentro de este estudio hay un monitor de televisión, sí, donde... pasan cosas de la actualidad. Y estaba mirando justo el reclamo docente, ¿no? Yo pensaba en el reclamo docente como tantos otros reclamos. Pues yo me preguntaba, ¿no?, ¿cuándo habrá un reclamo con esas características de mantener una posición, por ejemplo, por la vida? Porque si somos tantos los que estamos a favor de la vida, por lo menos yo estoy convencido, por eso digo, ojalá haya un plebiscito, haya una manera de preguntarle a la gente, sí, si estamos de acuerdo con que el aborto se legalice o no. Yo creo que ganaría el no al aborto, el sí a la vida. Pero yo mañana convoco una marcha. Y está la marcha de los Carpines, en este momento. 30 de noviembre. Exacto. Fue ayer. Por ejemplo, digo, por poner la marcha de los Carpines nuevamente. Y han estado insistiendo, ya ve. Eso lo han ido haciendo. Sí, por eso digo, continuamente. Bueno, está bien, digo, ahí tenemos un ejemplo, pero convocamos una marcha, ustedes, yo o alguien que tenga realmente poder de convocatoria por este tema, y van a ser 4, 5, 6.000, 8.000, digo, contra menos, que son menos, pero hacen son un menos, pero hacen más revuelo. Hacen más ruido. Fíjese, familia, que el día 13 de diciembre vence el plazo que tiene el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud de refrendar allí y hacer la reglamentación de la ley contra el tabaco. Quiere decir que tenemos la ley, todo contento, de libre de humo de tabaco, Argentina, pero este aquí, que como no está reglamentada, nadie le va a hacer caso, porque no tiene poder de policía. Claro. O sea, ahí tiene un ejemplo. Ahora, ¿por qué la gente no protesta? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué esa desidia? ¿Por qué esa anomia? Porque la gente... estamos ya preparados para protestar por el bolsillo. Protestamos por el bolsillo. Es lo que duele es el bolsillo. Hasta que o sea que yo le hablo con el corazón y me responde con el bolsillo. Somos dijo así. Pugliese. Digo, claro, bien, bien, el maestro Pugliese, qué grande. Sabe, mire, doctor, yo le dije al principio del programa que vamos a hablar de y nunca terminamos el programa como lo preparamos. No importa, pero a mí me gusta. A mí me encanta. Por eso vamos a cerrar este tema de la eutanasia. Sí. No vamos a volver después. No, no, no. Pero vamos a cerrarlo con un video que tenemos preparado del programa Argentina de la Fe. Sí, por favor. Son unos minutitos sobre este tema que nos parece clave, ¿no? Y nos parece importante que por lo menos usted tenga una mirada de esta manera. Mire.
la eutanasia, cuya etimología significa la buena muerte, en realidad es una muerte anticipada, es un asesinato, una forma de asesinato para la Iglesia. ¿Por qué es una forma de asesinato? Porque anticipa algo que tiene que ocurrir según los medios naturales. La genética está prohibido. Hay colegios nacionales en Río Negro y en Neuquén que hablan de el fin de la vida y la posibilidad de decidir en algún momento determinado cuántos procedimientos más uno puede hacer. Y la ley nueva, nuestra, la 26.259 de noviembre del 2009, que es la ley de los derechos de los pacientes, habla de eso, que uno tiene como paciente la posibilidad de decir hasta cuándo yo voy a avanzar con distintos procedimientos que hagan con respecto a mi salud o a mi evolución de una enfermedad. A veces hay que distinguir entre un enfermo terminal y un estado vegetativo persistente. No es lo mismo. Un enfermo terminal ya está terminal, ya no hay posibilidades de recuperación. Un estado vegetativo persistente es una persona en un coma, en un coma profundo o distintos grados de coma, y que esta situación se mantiene durante mucho tiempo porque la persona las funciones básicas las sigue conservando. Los procedimientos no tienen que tener un contenido eutanásico. Eutanásico es siempre cuando uno adelanta la muerte. Un respirador o no, dependerá de qué utilidad tenés. Cuando vos usás un medio médico, para poder conservar la vida, lo haces con un fin determinado. O sea, cuando vos tenés un paciente en coma, no sabes la evolución que tiene. Si eso se prolonga en el tiempo y no cumple ninguna función más, en ese caso uno puede pensar cuánto tiene utilidad o no. Acá empieza a generarse un montón de controversia porque uno no tiene médicamente la certeza de saber si eso hay recuperación o no. Ahí lo que se aconseja es esto, asumir que la persona ya ha perdido, ha iniciado el proceso de la muerte. En la ley de trasplante, ahí está muy especificado cuál es el procedimiento que tienen que seguir para desconectar a una persona. Hay 12 pruebas oculovestibulares que miden a nivel de las reacciones más, de los reflejos más primarios del hombre, si hay algún resto de función que no se haya percibido por otras formas de medición. Un equipo hace todas estas mediciones, deja pasar 6 horas y otro equipo vuelve a hacer estas mismas mediciones. Si en los dos casos da absolutamente todo negativo, recién ahí se desconecta. Los dos casos más conocidos son los casos en Estados Unidos, Karen Killian hace ya 30 años y Terry Schiavo más recientemente. Karen Killian, digamos, fíjate, toda la familia proponía el tema este de retirar el respirador, se retiró el respirador y Karen Killian vivió 5 años más después. Muchas veces la gente lo que dice es cansada, porque a veces estas enfermedades terminales prolongadas son muy agotadoras, y son agotadoras en muchos sentidos. Y a veces la persona con buena intención y con gran culpa de parte de ellos dicen: mire padre, yo no sé si hago bien o mal, pero le he pedido a Dios en un punto que se lo lleve. Uno lo que dice siempre es: mire, no le pida una cosa o la otra, no retenga ni pídale a Dios que se haga la voluntad y que tanto usted como su pariente tengan la fuerza necesaria para asumir este momento de cruz. Generalmente los pacientes que piden eutanasia son pacientes que están abandonados, sin un entorno familiar adecuado y sin una relación médico-paciente muy completo, que hace de que se encuentre solo, en el sistema solo, y diga: no quiero, así no puedo hacer nada, mátenme. El tema de la muerte es que nuestra cultura ha eliminado la muerte de su perspectiva. Y entonces la muerte irrumpe como un fenómeno inesperado, cuando en realidad es el único fenómeno que todos en algún momento vamos a tener que enfrentar. Bueno, ante la muerte uno tiene que definir la propia vida, ¿no? Y es que la muerte nos fija los valores en su lugar. Por eso uno no busca la muerte. Santo Tomás tiene algo muy, muy sensato. Dice: el cristiano no teme a la muerte, pero tampoco la busca. La vida de fe es prepararse para el acontecimiento. Por eso es buena noticia la vida de Jesús, que nos dice: yo les doy algo más, les doy la resurrección. Y esa resurrección, es decir, la posibilidad de ir más allá de la muerte, es lo que le abre al hombre un universo distinto.
Y así compartimos en Buenas y Santas, en el programa de hoy, este tema tan delicado, tan fuerte, de título indiscutiblemente en todos los diarios y noticieros, como es la eutanasia, ¿no? Esta media sanción de la muerte digna. Y usted opinará, lo puede hacer, nos puede llamar al 4512-3807 y dejar un poco su reflexión al respecto. Si usted me permite, doctora Matucci, con el que estoy haciendo el programa del día de hoy, quisiera dar dos avisitos de lo que estarán pasando el próximo sábado 13. Ese es importante. Muy importante. Desde las 10 hasta las 16. 17. Hasta las 17. En el Hogar Marín lo estamos acompañando de manera muy especial. Habrá una nueva feria americana y feria navideña. Este sábado 3 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en Libertador 16.895. Mucha, pero mucha ropa, doctor, a granel, le digo, hay para tirar para arriba de todas las donaciones, son miles de prendas a valores muy accesibles, hay regalos navideños, hay electrodomésticos, hay mucho, mucho para ver, para revolver, para poder colaborar con una obra que tiene como protagonistas a nuestros abuelos, a estos abuelos que no tienen posibilidades de tener una vivienda digna, una vida digna. Bueno, el Hogar Marín con las Hermanitas de los Pobres le dan esta posibilidad. Pero para poder crecer, para poder generar nuevos espacios, para que estos espacios sean cálidos, sean agradables, hay que poner plata, claro, mucha plata, ¿no? Sí. Nada es gratis. Si se vive, ellas viven de las donaciones, ellas viven de la providencia. Exactamente, de la divina providencia. No hay un subsidio, esto quiero que se sepa, nadie todos los meses pone 20.000, 50.000. Hay 70 abuelos aproximadamente que son mantenidos en el 100% de medicamentos, de comida, etcétera, digo, de vivienda, agua caliente, todo esto que tienen que tener para que la vida sea digna, bueno, necesita de la solidaridad, de la buena voluntad de la gente. Por eso yo los invito personalmente a que este sábado se acerque hasta el Hogar Marín Libertador 16.895. Si usted está, me dice, pero yo estoy en Lanús, Ramos Mejía, bueno, haga esta salida familiar, diga, bueno, vamos para la zona de la zona norte, visitamos el Tigre, que cada vez está más maravilloso, el casco histórico de San Isidro, digo, hay tanto para conocer en esta o para visitar, que será un paseo lindo, y le agrega esto. ¿Sabe a quién podríamos invitar? A ver. A Julia de Loma de Zamora. Por ejemplo, se la podría que invitar, su hijo la trae. El hijo la trae, así después a la tarde, allí a las 18 horas, se va a misa a Casón 970 y ahí está la réplica de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás que ella tanto quiere. ¿Qué te parece? Mirá, le podemos armar ya el paquetito. Ya le armó el paquete a Julia. Julia de Loma de Zamora. Sí, señor. Dígale a su hijo que la vaya a buscar. Con el auto, que tiene un lindo auto, que la traiga hasta acá, que la lleve a pasear al Hogar Marín, que le muestre cómo es la feria, que la lleve a Casón 960. Sí, eso es lo último, porque esa final. Misa ya, si quiere la lleve a Tigre, ¿verdad? Pero la misa como a las 18 podría quedarse acá un poquito tiempo. Se queda a dormir en la casa del hijo. Y chao. La lleva a comer afuera el hijo. Ah, sí, lógico. Es muy generoso. Bueno, así que ya está, ya sabe, Julia, como muchos, la verdad los invitamos a que este sábado se acerque al Hogar Marín a colaborar, que necesitamos que esté presente y de paso conoce esta obra de la que tanto hablamos, ¿no? Tanto habla Roque, que habla, que dice. Bueno, venga a ver, un lugar donde yo le puedo asegurar, digo, y no lo digo en broma, lo digo en serio, uno puede comer en el piso. ¿Viste que yo siempre menciono ese término? Sí, sí, sí. Es verdad. Tanta limpieza. ¿Dónde están las monjitas? Yo me acuerdo que entré al hospital en 1957, allí estaban las monjitas en mi hospital Petrona Villegas de Cordero, en San Fernando. Te puedo asegurar que no había una limpieza terrestre. Más. El guardapolvo que me dieron con el título de doctora Matucci, vos fíjate, en segundo año de medicina. Bueno, todos los y lugares, ya, pero almidonado y compuesto. Donde, todas hay, donde hay monjas, donde hay religiosas, la pulcritud es algo que se destaca de manera significativa. Así que ya sabe, esta es una opción. Y la otra opción que tiene, si usted no puede venir y está por la ciudad de Buenos Aires, tenemos una feria de antigüedades que organiza la comunidad San Egidio, ¿no? Ayúdanos a ayudar, dicen ellos en este lema, increíbles precios, objetos de ropa, antigüedades y muchas cosas más. Será en Humberto Primo 389 en San Telmo, el sábado 3 de diciembre, arranca a la 1 de la tarde y hasta las 6 y sigue el domingo.
de 10 y media a 18. ¿Y los juguetes reciclados cómo lo habrán ido? Y eso, mañana por ahí venga Marcia de la Comunidad de San Egidio. A ver, que cuente. Y nos cuente un poquitito de qué se trata. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, tratando de ordenar un poquito el programa, arrancamos todos los días con el Santoral. Hoy parte acá, ya tenemos tres cuartos de programa adentro, doctor, pero vamos a hablar del Santoral. Y vamos a dedicarle a dos momentos. Un santo que el doctor lo eligió entre muchos, y después un beato del que tenemos una historia que es interesante y fuerte. Pero cuénteme claro. Primero usted, doctor. Claro, familia, hoy la Iglesia, exultante, tiene la memoria de 28 santos y beatos. Entonces hoy yo voy a hablar de un santo y van a poner ese video de un beato, ¿sí? Y ustedes van a ver qué cosa hermosa ha hecho ese beato. Pero el santo que se trata de hoy es San Eloy. Una persona que se dedicó desde chiquito a aprender lo que es la platería, o sea, fue el oficio de platero, aquel que modula ese metal, la plata, para hacer de ello entonces joyas, artesanía o lo que fuere, con el esplendor. Y él lo hizo con tanta calidad que llegó hasta los oídos del rey, allí el rey cordobeo, y lo contrató porque vio la honestidad al darse cuenta que lo habían perjudicado los anteriores orfebres y plateros, se habían quedado con parte del material. Bueno, honesto, no solamente en eso, sino vio que los criterios que empleaba en su vida práctica, llegó a ser también entonces un consejero real. Quiere decir que lo tenemos a San Eloy como platero, por un lado, consejero real, pero como era una persona que ganaba muy bien con su dinero, él, ¿qué hacía con ellos? Como quería valores espirituales, más que estos carentes, por más joyas que fueren, de un bien preciado, él creaba monasterios e iglesias. Había nacido allí en el año 588, a 100 kilómetros al noreste de la ciudad de París, es en una ciudad llamada Noyon, y que pertenece a la provincia de Picardía. Y allí en Francia, este buen hombre dedicó en toda esa área su vida, porque allí nació y ahí murió 72 años después. Lo encontramos entonces en el palacio, pero este aquí, que en esa ciudad de Noyon fallece el obispo, y al quedar descubierto ese cargo, la gente lo propuso a él, que era un laico, pero que veía que tenía virtudes tan grandes y apostólicas, que entonces rápidamente fue ordenado sacerdote y ocupó precisamente la cátedra. Durante 19 años se dedicó a recorrer su diócesis y lo hizo con tanto cariño y tanto amor. Es el patrono de los plateros, de los orfebres, de los herrajeros y de los metalúrgicos. Bien, este es uno de los santos que tenemos para el día de hoy. Así que y me gustó la historia. Y le cuento algo. Ayer Leonor, una televidente amiga, llamó y dijo, por favor, cuando cuenten el santoral, cuando nos relaten el santoral, acá no lo leemos. Lo contamos, ¿no? Que lo digan más pausado, no como esa galleguita que tienen que habla tan rápido. Nos decía, así que le gusta el estilo del doctor. Pero hoy para Leonor, le cuento, hemos buscado a un beato que se llama Carlos Foucault, del que tenemos un material, y tenemos otra mujer, pero no es la galleguita. Es una sudamericana que habla con un tono mucho más tranquilo sobre la vida de este beato, y también tenemos un poco de la historia de Carlos Foucault aquí en Buenas y Santas. Siempre te hablaré del beato Charles de Foucault. Nace en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858, en una familia noble. Dos días después es bautizado. Huérfano de padre y madre a la edad de 6 años, permanece con su hermana bajo la tutela de su abuelo. Su infancia es triste. Se revelan en él rasgos de impaciencia. Empieza sus estudios en Estrasburgo, de naturaleza inquieta y ardiente, falto de dirección. Su juventud es extremadamente disoluta. Pierde la fe a los 16 años y permanece en estado de indiferencia durante más de 12 años.
Ingresa en la Escuela Militar de Saint-Cyr en 1878. Ya subteniente marcha a África. Después de largas expediciones, empieza un cambio serio en su vida. El contacto con la soledad, el desierto y la fe de los musulmanes le impactan y le hacen pensar. La inquietud religiosa no le deja en paz. Lee mucho, reflexiona, reza a su manera. Tan pronto como creí que había un Dios, me di cuenta que no podía hacer otra cosa sino vivir solo para Él. Descubre el misterio de Nazaret, la vida oculta de Jesús que será el modelo de vida religiosa que seguirá Él. Una llamada a encarnar el amor y el servicio entre los más humildes y abandonados, a través de la amistad y el testimonio silencioso. Exigiéndole el amor, compartir la condición social de los más pobres, el trabajo manual y el servicio incondicional. El 1 de diciembre de 1916 es traicionado por uno de los que él había ayudado. Es apresado y maniatado por una banda de senusitas. Mientras se dedican al saqueo, un muchacho le vigila y, nervioso al creer que llegan los soldados, le da muerte de un disparo en la cabeza. Su muerte queda en la arena del desierto como un grano de trigo que muere para dar fruto. Thank you.
Y bueno, el tiempo es tirano en televisión, dicen siempre, doctor, y le cuento que nos quedan solo 3 minutos para llegar al final del programa. No me diga. Se lo cuento. Y tenemos un montón de cosas. Tenemos el día 3. Yo, ¿por qué no lo dije antes? El día 3 es el día del médico. Mire usted. En homenaje precisamente a Carlos Finlay, que fue quien descubrió que era un mosquito el responsable, el vector de transmitir el virus de la fiebre amarilla que estaba matando a todos los que estaban haciendo, ¿sabe qué? El canal de Panamá. Mirá vos, y él fue el que descubrió que si ponías repelente y se mataba eso, se iba la fiebre amarilla. Hablando de salud, le digo, el 3 día del médico, pero hoy día mundial del SIDA. Sí, pero a eso si no, no lo hubiésemos tenido. El día mundial del SIDA es hoy. Pero fíjate que llevamos 30 años combatiendo esta pandemia y lamentablemente cada vez hay más personas que se enferman y no es que la iglesia no quiere que usen preservativo, sino que lamentablemente son las costumbres que nos han llevado a los disvalores. Es por eso que tenemos en estos momentos 67 millones de personas afectadas por la enfermedad. Y ya muchos ya conviven. Hay muchos nacen con la SIDA. Hay chicos que nacen con la enfermedad. Bueno, eso nacen por lo que se llama la infección descendente. ¿Y por qué? Vertical. También de madre a hijo. Hoy día, familia, hay una mujer y un hombre. Esa era la antes, cuando fueron descubiertos, fueron 40 hombres en junio, allá en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, en el Instituto Nacional de la Salud, dieron a conocer 40 personas homosexuales que tenían lo que se denominó la peste rosa. Uh-huh. La peste rosa, todos homosexuales. Después de un tiempo empezaron a aparecer algunas mujeres, ¿sabe por qué? Es porque tenían otro tipo de enfermedades, lo habían contagiado por las drogas y todo lo demás. ¿Sí? Y ahora tenemos, por la causa sexual, hay tantas mujeres como hombres, uno a uno. Bueno, es un dato preocupante, los orígenes, más allá de los orígenes, por eso digo, son todos temas para mucha polémica, ¿no? Digo, claro, porque... y querés que ver algo que hace la iglesia, y ya que mencioné a Teresa de Calcuta hoy, familia, si está aburrido un día, lleve a sus hijos, ¿sabe a dónde? A Benavides. Allí en la calle del Salvador, eso que va al cementerio precisamente de Benavides, una cuadra después del cementerio, allí está el refugio Betania. Y están las hermanitas que mandó Teresa de Calcuta y nuestra diócesis aceptó a esa monjita. ¿Sabe qué hacen? Son las que logran que esos niños que nacen con SIDA y que su madre y su padre ya se fueron. Ellas te lo restablecen. Doctor, gracias por habernos acompañado. Acá estamos. Bueno, con ustedes mañana, si Dios quiere, a la misma hora y desde este mismo lugar volveremos a reencontrarnos para vivir juntos buenas y santas. Que tenga una linda jornada. Hasta mañana.